chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Suscríbete ahora mismo y dale like a este video ahora. ¡Hey, espera! Visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener Robux gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. ¡Oli, oli de nuevo! ¡Buenas, buenas! El día de hoy vamos a ir a un lugar, bueno, a mi nueva casa. Les cuento que la escuela me dio una casa para vivir. ¡Esto es grandioso! Voy a estudiar para ser doctora y por fin mi sueño se va a cumplir. Y bueno, a ver, voy a esperar que venga el carro para que me lleve a la casa. ¡Ya llegó el carro! Oigan, pero esa persona que está ahí conduciendo, creo que lo conozco. ¡Hola, bella dama! ¡Entre, la llevaré a su casa! Espera, ¿eres Bianca? ¡Eres la fea! ¿Cómo fue que te encontré aquí? Deja de decirme fea, yo no soy Bianca. Bueno, sí soy, pero es que mejor ya deja de molestar. Yo también me pregunto por qué me topé contigo ahora mismo. Mejor rápido te llevo y no le digas a nadie que trabajo de taxista. Ya sabes qué te pasará, sube rápido. Chicos, tengo tanta mala suerte que me topo con mi bullying que me hacía daño en la escuela. Está bien, me voy a calmar, voy a esperar hasta que llegue a mi casa. Ya nunca más lo voy a volver a ver seguramente. No manches, por aquí no es la casa, está más allá. Pero ¿por qué me llevó esta cabaña? Qué raro, yo vivo cerca de aquí, así que tú eres mi vecino. Ay, no puede ser, tengo tanta mala suerte. Bueno, ahora que me trajiste acá, ya te puedes ir, ¿no? ¿Esta es tu casa? Sabía que eras pobre, por eso tus padres nunca te compran el uniforme. Ni vengas a visitarme, ¿ah? ¿Qué? ¡Me está ofendiendo! Ay, como si yo quisiera visitarte a ti, Dios mío. Ay, qué cabezón eres, ya mejor, ya ve, ve, rápido. Y tú eres un niño cabezón. Y tú eres pobre, mírate nomás. Yo seré pobrecita, pero en cambio tú eres bajo clase, ya que no sabes respetar a las personas. Ay, me iré de acá, mejor no me junto con piojos. Sí, ajá, sí, sí, ya, ya, fúchila, fúchila, se está yendo. Muy bien, lo logramos. Ok, esta casa es como la cabaña, pero la verdad es que esta no es mi casa. La verdad me trajo a un lugar donde no es y está bonito el lugar, creo que acá sí podría vivir. Aunque me daría un poco de miedo porque estamos acá en el bosque en la noche. Y a ver la puerta, el baño, está bonito, me encanta. Pero igualmente ir a la otra casa, claro que sí. La otra casa está cerca de acá, nomás tengo que cruzar esa montaña, caminar por allá y lo voy a encontrar. Me pregunto con quién tengo que compartir la casa, estoy muy contenta. A ver, ya llegamos. Seguramente esta es la casa, esto es una mansión, es gigantesca. Tiene una alberca y también mucha agua, es como una casa tropical, se podría decir. También tiene muchas luces y dinero acá y globos y una chica. Seguramente ella es mi compañera de cuarto. ¡Hola! ¿Eres mi compañera de cuarto? No, niña, yo soy el novio de este rey. ¿A qué te refieres? ¿Viven acá chicos también? Obvio, bobitas, acá vive mi bebé. ¿Y tú quién eres, ah? ¿Por qué entras a la casa de mi rey? ¿Tú eres la prima o amiga o qué, qué? No los conozco, así que no sé quiénes son. Entonces eres la amante, escúchame bien tú, niña. Chibola, ¿por qué estás aquí en la casa? ¿Y tú? ¿Quieres ser mi amiga? No soy la novia de nadie, nomás digo. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy enojada! Me mintieron esos dos, en realidad no soy la única mujer de la casa. ¡Tienen más! ¡Les voy a comer vivos! ¡No manches! Vivo con un chico que coquetea con las chicas, pero no está acá en la casa. Y bueno, acá está mi cuarto, este será porque está muy grande y me gusta. Martín, ¿qué haces aquí? Oigan, acá está mi bullying de la escuela. ¿Qué haces acá en mi casa? Bueno, en la casa. ¿Tú qué haces acá, niña? Dice. Tiene un Ferrari, no sabía que era millonario. Yo vengo de una fiesta. ¿Acaso eres acosadora? ¿Qué haces acá en la casa? No puede ser. En todas las personas que hay en este mundo, ¿por qué me tocó con él compartir la casa? Tal vez yo me equivoqué de casa o no sé. Oh my gosh, ¿dónde está esa niña? Ella me quiso robar. ¿Cómo es posible que esté acá? Me quejaré con el dueño de la casa. ¡Ay, esa ladrona! ¡Dueño, hay una ladrona en la casa! ¡Ayúdenme, traiga la matamosca! Hola, amigo, vine a la casa rápido. Acá está la mocosa metida, la Bianca. Va a llamar a la policía para que me arreste este niño. ¡Ah, su madre! ¿Cuánto me odia, no? Oh, miren, ahí está en su cama, todo tranquilito.
Miren, él es Luis. Nunca fuimos amigos en la vida y pues siempre me molestaba, así que no sé. Tengo que encontrar a esa fea de Bianca que hace acá en la casa. Ay, estoy tan triste porque nadie quiere andar conmigo. Tengo todo, dinero, fama. Ay, soy guapo, millonario. Odio ser tan hermosa. Ninguna chica se puede resistir con mi belleza. Iré allá. Muy bien, voy a decirle a él que somos compañeros de cuarto antes que me bote y llame a la policía. A ver, acá está. Ay, 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 hola. Fue raro que se recuerde mi nombre, así que... Oye, creo que somos compañeros. No, 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 no. Te irás de acá. Si te quedas, yo no podré tener más citas. Además, eres horrenda. ¿Pero por qué me molestas, niño? No soy horrenda, dice. No, no me quiere acá en su casa, dice. Bueno, es la casa de los dos. Dice que soy chata. Ahí se fue. Bueno, pues tendré que soportar al chico porque, pues, ¿dónde voy a dormir? No hay ningún lugar. Acá va a ser mi habitación. Uy, me encanta esta porque tiene habitación. Habitación, digo, una acá tiene un baño. Me voy a bañar para quitar el estrés porque ando bien cochinita. A ver, bañándome. Ay, qué rica agüita. Bianca, ya dije que no vengas a mi casa. No me haces caso. Oye, mejor aprende a respetar. Acá vivo yo también contigo y con él. ¿Qué? ¿Tú también vives acá? ¿Por qué? Debería llamar a la policía. Ay. Tú eres el que entró a mi baño sin mi permiso. Me estaba bañando y además yo también vivo acá. Es injusto. Yo vivo aquí con mi amigo. Ay, no. ¿Por qué entré al baño de mujeres? Mis dos bullies viven en la misma casa donde yo estoy, así que esto es bien raro. Ay, Dios mío. Tenían que ser los dos. Muy bien. Acá están diciendo cosas mentiras. Dice, yo creo que ella lo planeó. ¿Tú crees que yo planeé vivir con mis bullies? Muy bien, dice, ¿de qué hablas, Luis? Dice el bullying. Te daremos las reglas de la casa. Primera regla. Oh, hay reglas en la casa. No sabía. No hables con nosotros. Ay, segunda regla. Haremos fiestas siempre. ¿Van a hacer fiestas todos los días con chicas? Y la última regla, que es la tercera, serás la sirviente. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 papacito! Tú estás equivocado. Equivocado estás. ¡Ay, no! Ustedes están locos. Yo no voy a limpiarles a ustedes la ropa. No, no. Yo no soy cenicienta. Yo soy una... yo soy una persona. Dice, te vamos a pagar $1,000,000 por limpiar. ¡Ay, no! Pues, mijito. ¡Ay, sí! Yo limpio. No te preocupes. Voy a vestirme como sirvienta. A ver, platita para... Listo. Ya me disfracé de una sirvienta. Ahora sí, amo. Dígame, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo hago. A ver, cuénteme, chismoséame. Tocó limpiar la habitación de arriba del chico que tenía el pelo así súper grandote. Así tipo, bueno, les voy a contar cómo me hacían bullying esos dos personas. Bueno, me criticaban a mí por tener, pues, yo era muy chiquita, pues no crecía. Oigan, aún tengo 14 años y no crezco. Sigo chiquita, parezco de 10 años. Ay, no. Me dijo, oye, horrenda, limpia mejor. Oye, ¿y tú por qué me andas criticando? Estoy limpiando tu cuarto. Dice, ¿quieres que te compre algo? No, no, ahorita no quiero nada. Gracias, igualmente. Qué raro, dice el chico. Siempre las chicas dicen que sí quieren regalos. Pues yo no, porque ando bien, bien conmigo misma, ¿no? Además, ¿quién sabe que los regalos me pone como cosas raras? Ah, además dice que lo siga. A ver, lo sigo, doño. A ver, ¿qué quiere? Oh, ¿quiere que me sienta al lado de él? Qué raro. Ah, este chico se ha vuelto bien raro. Quiere que vea película con él. Él nunca me hablaba en la escuela. Ahora me dice, hola, me das pena, siéntate conmigo. Me dice, está bien, pero a ti no te agrado. Hasta se enojó porque no me siento. Ah, soy tan gentil, desaparezcate. Ay, es así no se escribe. Ay, dice, desapascate. Ok, me va a subir el tobogán. Uy, qué divertido. Él también me hacía cosas en la escuela. Digamos, una vez echó goma a mi pelo. ¿Pueden creerlo? Con él no quiero hablar ahorita. Estoy muy traumado por eso. Así que primero voy a hacer ejercicio en mi cuarto. Ya estoy en mi cuarto. Voy a hacer ejercicio. A ver, uno, dos, sacar músculo. Músculo, digo. Quiero ser la mujer maravilla que salve el mundo. Ay, no manches, todos me persiguen. Miren, ya está acá uno. Miren, me está mirando. Ya llegó. Me dice, ¿por qué te fuiste? Oye, como si fuéramos pareja. Yo me fui porque quiero hacer ejercicio y vamos a ver una película. Sí, pero es que yo, a mí no me gusta. ¿Ibas a ver una película con la fea? ¿Acaso es tu pareja? ¿Qué onda? Es que me da pena. Siempre la molestamos, la asustamos a ella. Mejor. Ella está ocupada, está limpiando el cuarto, ¿no ves? Oigan, ¿dónde dormiré? A ver, les voy a preguntar cómo contestan. ¿Conmigo? ¿Conmigo? No, 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 están locos ellos dos, no. Están locos, no dormiré con un chico. Oigan, siento que ellos dos sienten algo por mí porque últimamente me andan diciendo cosas raras. Mira, chiquita hermosa. Ay, no, ya, acá sí, ya siento como que no, no. Como que te dio el patatús. ¿Estás bien? ¿Estás con la fiebre? ¿Por qué dices esas cosas? ¡Ay, me jaló el pelo! ¡Ay, no, no, no!
Me voy, dice. Encima que me jala, se va. Este niño no cambia. Hay que estar juntos tú y yo. Como pareja te miras bellísima. No, mijito, yo ahorita no busco pareja, no busco nadie. Es más, váyase de mi cuarto porque ya me voy a dormir y ahí está usted mirándome. Mejor me voy a cambiar de cuarto porque allá abajo es como muy libre, todos me miran. Y acá mejor duermo. Miren, la habitación es bonita y también acá es morado. Me encanta, dormiré. ¡Wow! Van a hacer una fiesta ahorita mismo. Recién me despierto y miren todo esto. Acá hay muchas luces, dinero y una carpa de corazón. ¿Para quién es todo esto? Yo también me lo pregunto. ¿Quién hizo todo eso? Dice él. ¡Ay, no sé! ¿Quién fue? Dice, ¿qué te parece este lugar? ¡Oh! ¡Él fue lo que lo hizo! ¡Yo lo hice! ¡Ay, qué bonito! ¡Te lo regalo! ¿Me lo vas a regalar? ¿Todo este dinero es mío? ¿Saldrías conmigo? ¡Me está pidiendo que sea su pareja! ¡Tú no eres así! ¡Tú te burlabas de mí! ¿Cómo puedes ser pareja mía? Además, ¿cómo te enamoraste? Es ahora que cambia, así que sí va a cambiar solamente porque por mí. Pero yo no quiero todo esto. Yo prefiero ser feliz sin nada. ¡Oh, van a pelear conmigo! ¡Van a pelear! ¿Por mí? No, no creo. ¡Ay, no! ¡Me está tirando el agua! No, así no, así no creí que era. Dice, Bianca, es peligro. ¡Corre! ¡Ok, voy a correr! ¡Espera, espera, 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 espera! Primero que todo, quiero decirles cuál es mi crush. Voy a mostrarles. ¡Qué amo! Bianca, elígeme a mí. Oye, no seas mentiroso. Y tú no le gustas a mí porque, pues, tú me jalaste el pelo. Casi me quedo calva por ti. ¡Traidor! Dijiste que no te gustaba la Bianca. Dice, sí, exacto. Ahora, Martín, ¿quieres que sea tu novia? No, yo no. ¡Ay! Miren, me están secuestrando. Me pusieron en este lugar y con cadenas y todo, los dos. Dice, ¿crees que soy menso? ¿Sabes que mi papá compró esta mansión, Bianca? Eso lo utiliza las chicas. Ya lo sé, pero... ¡Ah! Miren, ¿no se dieron cuenta que ahorita me estoy escapando? Voy a poner la escalera acá. Yo, qué bueno que sí sé el secreto de esta casa. A ver, voy por acá. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! Ahora tengo que salir. ¿Cómo salgo? Muy bien, miren, acá hay dinero, pero no lo voy a coger porque yo no soy de así. Y puse acá la cama y escapé de la casa, de la mansión, digo yo. Y bueno, les voy a mostrar cuál es mi crush. Acá en la pantalla va a aparecer, pero esperen, me encontró. Dice, ¿por qué eres así? Pues yo voy a escaparme porque a mí no me gustas, perdón. Yo fui quien te robó los 5 millones, me robó mi dinero. Dice, por eso quédate aquí, te daré la mansión. Ay, sí, como que te voy a creer. Hasta me robaste mi dinero que me iba a comprar un chicle. Ay, no, estafado eres. Ay, ya me dio miedito los bullying. O sea, literalmente, ay, no. Les voy a mostrar mi crush.